Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes, gracias a Dios que es viernes 24 de febrero, día de la bandera del 2017. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano, buenos días, así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Recordarles orgullosamente que Tamaz TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados acá en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comunidad repetimos esta programación en diferentes horarios. Pues muy rapidito, una mañana muy especial, viernes, viernes social, viernes de talentos musicales, rapidito, don Efraín Méndez Aguilar, Tabo Castillo, buenos días, ¿cómo están? Sí, buenos días, pues aquí como siempre, muy temprano, ojalá y todas las gentes que siempre saludamos estén bien. Hoy tenemos que cumplir muy temprano aquí con los invitados, entonces, saludos, saludos a todos. Sí, el saludo a Soyotla porque están muy pendientes de este programa y pues saludamos a toda la banda, a todas las tribus que andan por ahí sueltas de la Nesa, de la Miguel Hidalgo, de la Soyotla, hasta allá en el Nazareno ya hay gente que está muy pendiente de lo que ocurre aquí en Tamaz TV, Jaime. Oye, pues ya es un reclamo estos viernes culturales, viernes musicales, viernes sociales de Tamaz TV, sin duda alguna, pues ahí van caminante, no hay camino, se hace camino al andar, por lo tanto, esta mañana, pues muy felices, el grupo cultural, un extraordinario grupo cultural, Raíces, que se ha presentado en muchísimos lugares, pero no lugares cualquiera, sino lugares selectos donde la cultura, donde el conocimiento, donde las instituciones los invitan, y es un placer presentar a nuestros queridos amigos, al maestro Javier Contreras Rubio y al maestro Eliacín Carranza Rivera, talentos tamazunchalenses, talentos que de alguna manera la región los disfruta por sus grandes dotes artísticas y sobre todo porque saben que son maestros que gran parte de su tiempo, precisamente este talento, lo dedican a que enseñar a los niños, a sus alumnos. Pues maestro Javier Contreras, Eliacín, pues buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Adelante, Javier. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Agradecerle al buen amigo Tabo Castillo también, a Efren, aquí, ícono de Tamaz Visión. Y bueno, decirles que estamos muy contentos, Grupo Cultural Raíces, agradecerle aquí a mi buen amigo Eliacín, José Eliacín, primer pianista de Tamazunchale, Quimbre. Por ahí acabamos de venir de una gira de zona media, y bueno, pues nos fue muy bien afortunadamente, y hoy estamos con ustedes. Y bueno, esperemos que estos 3-4 temas que vayamos a interpretar, pues sean temas pues del gusto popular. Al final de cuentas, lo que importa es promover la cultura, promover la buena música, promover todo esto que tanta falta nos hace, no solamente en Tamazunchale, en toda la región. Pues así dicen que el que buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Un grupo pues extraordinario, el Cultural Raíces, y sobre todo compartir mucho tiempo, compartir muchas ideas, muchas experiencias con el amigo Javier Contreras. Buenos días, Eliacín. Buen día aquí, gracias por la invitación. Sí, estamos tratando de rescatar música que ya no, que se está perdiendo, y pues aquí estamos, avanzando. Muchas gracias que nos invitaron, que estamos aquí. Pues don Tabo Castillo, creo que para iniciar, ¿qué te parece pues una presentación de este grupo? Muy emocionados con este programa, Jaime, porque estos jóvenes criollitos aquí de Tamazunchale, de huastecos de corazón, y nos han representado en diferentes escenarios, pero además su formación profesional. Tengo entendido que la escuela fue la Ciudad de México, por ahí en algunas de estas instituciones que son ya templos de formación, y que pues para orgullo nuestro la gente se prepara con mucho y puede ser parte de una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan el talento y desarrollen también sus capacidades. Te conocemos, Javier, en tu ámbito de promotor cultural, pero además en tu calidad profesional, lo mismo aquí Eliacín, y por eso pues yo creo que el mejor lenguaje es la música. Adelante, de una vez. Vamos a hacer algo de son,
A final de cuentas, en los pequeños conciertos que damos, viajamos del son huasteco al son cubano y le damos toda esta vuelta, esta magia. Vamos a empezar con un tema del maestro, el cubano Osvaldo Farrés, ese tema que dice así. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son hermosas. Dame tus manos, men, tech mahmaitski, ni mis tempos poguil, las ansias son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gusta. Iguala techmacamomas, techmachmaitski, ni mis tempos poguili, lenelianinecto. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Nada más. No, hombre, dos sonrisas muy grandes, las de nuestro compañero Andrés Efrén Méndez Aguilar y nuestro querido Eusebio, nuestro ingeniero, al oír sus raíces, ahí en Nahuatl, una sonrisota de oreja a oreja. Efrén Méndez Aguilar, una mejor mañana no podría ser este sí, viernes. Nos sorprende nuestro amigo con esa faceta, ¿no?, de músico de bilingüe. Músico bilingüe. Qué bueno, ¿no? La verdad que ojalá y los alumnos que también aprenden a tocar en lengua o... Estamos aprovechando y saludando la ocasión. El 21 de febrero fue Día Mundial de Lengua Materna. Y una de las cosas que hace Grupo Cultural Raíces es promover nuestra lengua materna. Es una de las lenguas más hermosas que cantadas se oyen maravillosas. Y es lo que estamos promoviendo en los diferentes escenarios, agradeciendo, saludando a la Secretaría de Cultura, agradeciendo las invitaciones al secretario por ahí, Armando, que tuvo bien invitarnos a los diferentes eventos. Yo creo que es una de las cosas maravillosas que tenemos como huastecos y que tenemos que promover. Yo creo que es algo que vale la pena rescatar, mi buen amigo Efrén. Vamos, qué bueno que hay esa disponibilidad de las autoridades, ¿no?, para poder difundir este tipo de canto en la lengua materna. Pues antes de sacar el tiempo, querido Javier, otra de las consentidas. Claro, vamos a viajar al estado vecino de Veracruz. Veracruz es prolífero, igual que San Luis Potosí, que Hidalgo. Es lo que promovemos, la cultura, algo del maestro Agustín Lara. Thank you.
nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero jarocho, trovador de vera, y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabes sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrella, palmera y mujer. Veracruz, vivirás en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabes sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrella, palmera y mujer. Veracruz, vibras en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz. Grupo Cultural Raíces. Pues Javier, la música abre fronteras, pero también abre corazones. ¿Qué oportunidad les ha dado la vida de presentarse en algunos escenarios? ¿Y cuáles han sido las melodías, cuáles han sido las canciones que generalmente más les piden o las que ustedes llevan más dentro de su ser? Agradecerle la vida, la posibilidad de conocer a mucha gente. Yo creo que los que nos metemos a las cuestiones artísticas, más allá de lo que pudiera pensarse del dinero, yo creo que las amistades, los lugares, las relaciones que uno hace de esta naturaleza son magníficas, son hermosas. Y a nosotros en lo personal, bueno, mandamos un saludo a nuestro bajista que lo dejamos por ahí descansando. No alcanzó el espacio en el presupuesto. Ahí a nuestro amigo el jaranero. Hemos hecho una fusión de instrumentos, los cuales hacen una mezcolanza. Tenemos un bajo eléctrico, una jaranita y hacemos algo de son huasteco, ahorita estamos haciendo algo de son cubano, algo de música versátil. Y bueno, yo creo que la satisfacción es enorme y se sigue aprendiendo, mi buen amigo Jaime. Y yo creo que las presentaciones que hemos hecho, yo creo que la gente ha quedado emocionada, ha quedado satisfecha, sobre todo porque le hemos dado a la música algo que se está perdiendo. Ya la mayoría de los jóvenes hacen música ya grabada. Todo lo que es el Grupo Cultural Raíces es en vivo, 100%. El bajista, el jaranero, el percusionista, todo es en vivo. ¿Por qué? Porque al instrumento se le transmite la emoción, el sentimiento, y cada ejecución es diferente. Y yo creo que en ese sentido estamos muy contentos. Y agradecerle aquí a mi compadre y a mi amigo del alma, el Yacim. Bueno, hemos hecho esa fusión, esa mezcla. Y esperemos que esté gustando nuestra música. Escándalo. Thank you.
tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dice, y hasta me maldicen por darte mi amor. Amo Chiquín, Tlacaquil, San Isiquín, Itaguán, Tatlahuel, Tesneque. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Es que si eso es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, quiéreme más. Que si eso es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Muy bien, perfecto. Pues es una satisfacción, una gran alegría tener esta mañana a nuestros amigos del grupo cultural Raíces, pues Javier, Eliacín, estamos muy contentos y pues el reto que nos has o has lanzado, pues dijiste, falta nuestro grupo, queremos ver a nuestro grupo, vamos a hacer el compromiso de en una fecha especial mostrar completito el grupo cultural Raíces para que la gente pueda disfrutar de este talento y de esta música, don Efraín Méndez Aguilar. Sí, hicieron falta, yo creo, para que pantallaras más ahí al público. Pero bueno, es una música nostálgica, muy romántica, muy de aquellos años. Agustín Lara, tremendo, el maestro Agustín Lara de la música y la composición. ¿De dónde viene el nombre de Raíces y cuántos años tienen ya juntos? Sí, vamos varios años en eso. No te puedo decir los años porque me cuentan la edad y eso no se puede, estamos chamacos. Raíces porque una de las intenciones que tenemos es promover precisamente nuestras raíces, que es nuestra lengua materna, nuestros orígenes, y que hoy en día está muy revalorizado. Déjame te digo que somos los únicos que no apreciamos lo que tenemos, pero nosotros hemos sacado este tipo de música, nuestra lengua materna, a otros escenarios, y créeme que la gente lo aprecia muchísimo, lo aprecia muchísimo. Aquí en la Huasteca somos las únicas gentes, somos los únicos habitantes que de repente decimos, ah, está cantando en agua, lo habla en agua, no. Pero nuestra lengua materna tiene un valor fundamental, que tan es así que hemos tenido invitaciones de diferentes espacios para poder llevar esto, que es cultural, que es cultural. Pues, ¿qué sigue? A ver, la gente está pidiendo, a ver, más alimento al espíritu y a la mente. Bonito es volar a las 2 de la mañana. Oh, me cago en el ignalo,
Ay, Nelia, Tepatipatlanes, Titlecos, Guantimotla, Guasi, y Panimaco, Xesigua, en los brazos de tu hermana. Y hasta quisiera llorar, ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 yo sé, yo ando en pretensión de chuparme a sed. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer porque no lo quería creer. Lo que me habían contado, que la mitad es mujer y la mitad es pescado en mar. Nechisquias y guahuitzoli, guanechuica y calixtic, de chihuatzomit, guansepilayotzi. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Que diga, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 lo sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Del cancionero popular veracruzano. La bruja, caramba. Ese mejor fin de semana no podíamos tener. Pues un saludo a toda la gente que en este momento está disfrutando de los talentos, de los músicos, pero los músicos, como dice Javier, que se han dedicado precisamente a, no tan solo a explotar lo popular, sino meter un poquito de esa cultura, meter un poquito de ese sentimiento para que no se pierdan. Hay muchos programas que se dan acerca del rescate de nuestras culturas y tradiciones, pero qué bueno que estos muchachos del grupo Cultural Raíces están enfocados precisamente a este tipo de actividades, pues no tan solo a nivel de la Huasteca, sino en todo el estado de San Luis Potosí, Tontavo Castillo. Sí, un versito decía, me agarra la bruja, me lleva a la Nesa, me pinta un chipote en la mera cabeza, eso faltó. Decía, escribía ahí el maestro Federico Nietzsche que la música es el paraíso del alma, porque es capaz de evocar sentimientos simultáneos, profundos, pero atemporales también, ¿no? Ahí no hay que este se escribe ayer o antier, y vemos que tienes un catálogo, o tienen un catálogo increíble. Has hablado de los grandes logros, pero aquí siempre le damos el otro toque a los programas, queremos conocer el lado más profundo de los artistas y de los protagonistas de la historia, y pues quisiera preguntarte, ¿cuál es el apoyo esencial que debe tener un artista por parte de su familia? Yo creo que es importante, no solamente la familia, de los amigos, del espacio. Yo creo que el entorno juega muchísimo, y hoy agradecemos, porque para nosotros esto es un aliciente, estar con ustedes, con grandes personalidades que conocen y que saben de esto, de la materia. Yo creo que tenemos que ir promoviendo eso desde el interior de nuestros hogares. La cultura es lo único que nos va a permitir salir adelante en todos los ámbitos. Yo tengo mis alumnos de guitarra, les decía, aquí no nomás vas a aprender esto, aquí vas a despertar tu capacidad creativa, tu capacidad cerebral, y el día que tú desarrolles eso, serás capaz de aprender cualquier cosa. Entonces la música, el arte, llámese pintura, llámese danza, llámese teatro, yo creo que es un espacio de desarrollo humano, y más allá de lo que podamos producir o generar económicamente, yo creo que es un aliciente para nosotros, nos permite desarrollarnos,
nos permite crecer como personas, como seres humanos, más capaces y sensibles para entender y atender las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues estamos tratando de hacer esto. Y hemos recibido pues muestras de cariño, tenemos afortunadamente muy buena amistad con la Secretaría de Cultura, que le ha gustado nuestro proyecto, lo ha escuchado, le ha gustado, y hoy estamos trabajando fuertemente de la mano con ellos en festivales, en presentaciones, y claro, ojalá que por aquí en nuestro municipio también nos inviten algún día, y con todo gusto vamos a estar en estos escenarios para promover esto, que tanta falta hace mi buen amigo Tabo Castillo. Gracias, gracias. Javier, Eliacín, sabemos que el tiempo, los compromisos en este momento de un viernes muy, muy agitado, como dice por ahí la radio, de dos en dos, para despedirnos esta mañana, lo mejor de su repertorio para disfrutar, y una invitación, Javier, a la gente, una invitación al público que nos está viendo en Gilitla, que nos está viendo en Matlapa, que nos está viendo vía internet en muchas partes de la República Mexicana y del mundo, un mensaje para ir. Pues primeramente agradecerle la vida. Yo creo que la vida es maravillosa, hay que vivirla día con día, y decirles que la música, el arte, es el vehículo por el cual transmitimos no solamente emociones, yo creo que las sensaciones más íntimas, como tú le decías, mi buen amigo Tabo. En ese sentido, pues invitarlos a que sigan promoviendo la cultura. Gilitla, pueblo mágico, saludo a los amigos de Gilitla, ¿no?, que promueven muchísimo la cultura. San Martín creo que también es pueblo mágico. Saludos a los amigos San Martín, Matlapa, Tamazunchale. Y yo creo que estamos a sus órdenes en lo que podamos servirnos, en lo que podamos ayudarnos, en lo que podamos compaginar para hacer nuestra existencia un poco más placentera. Yo creo que con todo gusto lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a cerrar con un tema, con un son Veracruz, con un son cubano que nos gusta muchísimo. Y decirte que todas las canciones nos gustan. Y todos nos salen, creemos que lo mejor que se puede. Pero bueno, con algo empezamos y con algo cerramos. Agradecerte, mi buen amigo Jaime, sobre todo la amistad, porque las amistades son para siempre. Lo demás va y viene, pero la amistad es para siempre, mi buen amigo Efren. Gracias por tus comentarios agudos, pero muy asertivos. Y bueno, qué decirte, Tabo Castillo, tú eres artista también, sabes de esto, conoces de esto y vives de esto también. Del señor Miguel Matamoros, un tema escrito en el año de 1939 y todavía suena. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu partida, lloro el dolor profundo de tu extravío, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu partida,
lloro el dolor profundo de tu extravío. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida, que tú me quieres dejar. Y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Bien, pues un saludo a nuestro amigo Fermín Guerra García, que sin duda alguna, que donde escuche estas melodías, su corazón se inflamará de alegría. Ahora sí, pues Javier, y así nos vamos a meter un predicamento. Vamos a cerrar, ya otra vez íbamos a cerrar, pero un popurrí por ahí, no sé si lo tengan, pero dicen que para el artista, pues nada se le dificulta. Creo que échanos un regalazo con algún popurrí que tengan por ahí. Claro que sí, con todo gusto. Ya nos vamos porque tenemos un evento aquí de incineración de bandera, 24 de febrero, del cancionero popular mexicano. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que quizás mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Thank you.
tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que quizás mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Perderte otra vez. Oh, programazo, programazo esta mañana. Pues Javier, Eliacín, pues con qué pagarles esto. Creo que nuestros televidentes, nuestro público va a disfrutar este fin de semana con estas repeticiones de sábado y domingo, sobre todo aquellas generaciones que fue la música que nos acompañó. La música, veo a Efrén Méndez Aguilar, pensativo. Tavo Castillo, pues como siempre, de oreja a oreja, esa sonrisa con sus compañeros artistas, sus compañeros músicos. Un agradecimiento, Eliacín, Javier. No cabe duda que vamos, hacemos el compromiso de traerlos completitos. Sabemos lo que tienen que realizar esta mañana. Pero los invitamos en un momento, vamos a continuar. Pero antes, escuchemos estos interesantes mensajes. Debido al impulso generado por el gobernador del estado, la compañía Tor Urbana anunció una inversión de alrededor de 11 mil millones de pesos en un proyecto de desarrollo comercial, hotelero y habitacional. El secretario de Salud Federal reafirmó el compromiso para iniciar las obras de modernización del Hospital Central durante finales del primer semestre del 2017. Para enfrentar de mejor forma los retos en materia de seguridad, se conformará en 2017 una fuerza metropolitana estatal con mejores herramientas y mayor profesionalización. Y en San Ciro de Acosta iniciaron obras de pavimentación, infraestructura educativa y carretera. Además, se entregaron apoyos para adultos mayores con una inversión de 47.4 millones de pesos. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Extorsión telefónica se puede evitar. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Congreso comprometido con las demandas de la sociedad. Los legisladores reformaron la Ley de Seguridad Pública del Estado para eliminar la protección que tenían diversos servidores públicos, incluso después de haber concluido su gestión. Con esta medida, el Congreso busca que se ahorren recursos económicos y materiales y que los elementos de seguridad estén al servicio de la población. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Horarios por cumplir, escasez de oportunidades, sueldos injustos. ¡Basta ya! Es momento de dar el primer paso. Atrévete a emprender. Si alguna vez despertaste con la ilusión de crear tu propia empresa, estamos en busca de los 100 mejores proyectos en el estado de San Luis Potosí. La inscripción es totalmente gratuita. Podrás recibir capital semilla de hasta 125 mil pesos. Inscríbete en www.emprendesanluis.org y envíanos tu video explicando tu idea de negocio. Reto San Luis Emprende. Gobierno del Estado. Un Congreso comprometido con la juventud y la democracia participativa. Los legisladores reformaron la Constitución de San Luis Potosí para que jóvenes a partir de los 18 años de edad puedan ser diputados. Este decreto entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial y previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Pues después de esta emotiva presentación del Grupo Raíces con profundas arraigo aquí en la región y por supuesto haciendo ese trabajo de promoción cultural en diferentes estados, en diferentes municipios. Sabemos que a través de la Secretaría de Cultura ellos están desarrollando recorridos y son de los pocos grupos que son parte del catálogo general de la Secretaría de Cultura y orgullosamente representan a lo que es la Huasteca Sur. El saludo a los amigos de Matlapa, se nos ha pasado, donde tiene su domicilio ahí con su familia el amigo Javier Contreras, y qué decir de acá de la gente del barrio del Carmen, donde pues, Eliacín es parte esencial ahí con su familia, los Rivera, que pues es una familia también de músicos, de gente dedicada a las bellas artes. Pero pues esto continúa, hoy es 24 de febrero, un día muy especial para Tamazunchale, porque habrá de entregarse una primera etapa de lo que fue la remodelación de la Plaza Juárez, pero sobre todo el entusiasmo entre los niños. Ayer comentaba con algunos de los alumnos de la Casa de la Cultura, que han sido convocados los niños de tercer año de primaria para hacer su tradicional juramento de bandera. Ellos van a estar conociendo de manera muy directa lo que significan los símbolos patrios, un concepto que en esta temporada, cuando hay nubarrones muy oscuros en el escenario y en el horizonte de nuestra patria, pues conviene recordar y reforzar, porque entre otras cosas son los símbolos primordiales de identidad, de pertenencia y sobre todo una suma de todos los esfuerzos y todo lo que ha significado ser parte de un país tan maravilloso, tan complejo y tan contradictorio, pero definitivamente tan bendecido por Dios como es nuestro querido México y por supuesto de ser huastecos. Don Efrén, el juramento a la bandera con los niños, ¿cree usted que tiene vigencia todavía en estas fechas o cómo lo ha vivido en su experiencia profesional? Pues antes que nada, que entrar en ese comentario muy respetuoso, porque debemos de respetar nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Por encima de todo. Quiero enviar una felicitación al presidente municipal de Tampacán, Filmón Hilario Flores, y a su esposa, la presidenta del DIF, la maestra Anaí Hernández Martínez, que pues tuvo su primer hijo. ¡Ay, caramba! Buena noticia. Hace como dos días, parece ser. Allá en la capital del estado se estuvo atendiendo y pues ayer nos dieron la noticia de que pues el presidente andaba muy ocupado comprando pañales y biberones. Y pasó a otra faceta, ¿no? A otras compras. Felicidades al presidente Filemón Lario Flores y a la maestra Anaí. Ojalá y pues tengan más, ¿verdad? No nada más el primero, porque es el primero, creo. Entonces, un racimo de más tampacanenses. Los dos son originarios de ahí, de Tampacán. Qué bueno. De comunidad,
la comunidad. Ella es de La Soledad y él es de acá de Macuiloca. Felicidades, y pronto estaremos ahí a ver al heredero, niños, creo que se va a llamar Fernandito, algo así. Y bueno, con lo que nos ocupa hoy, 24 días de la bandera, pues se hará todo el protocolo oficial, sí. Oficial, estará el ejército, ¿verdad? Que representa muy con mucho orgullo, con mucho honor a los colores patrios como es la bandera. Y por supuesto que pues esto se pasa, se transmite a los niños de primaria y a los jóvenes, ¿verdad? Que ya tienen más idea de lo que significa, de lo que representa, los símbolos patrios que se deben de honrar y de respetar, porque pues es nuestra identidad. Entonces, por ahí, un momento más ya estará el evento donde participarán autoridades municipales, escuelas de todos los niveles, primarias, representantes, ¿verdad? Porque no pueden ir todas las. Claro. Pero cada nivel será representado muy dignamente por alumnos que, como lo he dicho, tienen que ir metiéndose esta idea en la cabeza, qué es los colores patrios, qué respeto deben de tenerle, y con honestidad y con honradez. Me imagino que deben estar autoridades municipales. Deben estar ahí. Entonces, pues ojalá y esté muy muy bien este acto, porque así debe ser. Por sobre todas las cosas que estén sucediendo en el país o que puedan suceder, hay que seguir honrando con orgullo a los símbolos patrios. Sí, efectivamente, don Efrén, vivimos por fortuna en un mundo altamente globalizado. En cuestión de segundos podemos comunicarnos con cualquier persona o país al otro lado del mundo, y sobre todo que este universo, este mundo que nos sorprende a cada instante con los grandes descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas, pero finalmente también acusamos los estigmas del otro lado de la moneda, lo que significa un desarrollo mal interpretado, un progreso mal interpretado, cuando vemos que estamos muy metidos en lo que se llama la sociedad de mercado, que nos orilla al consumo, al consumismo indiscriminado, a la depredación de los recursos, derroche y por supuesto a la deshumanización. Y tenemos que recuperar nosotros esa conciencia o esa tradición histórica de pertenecer a un pueblo que tiene origen, que tiene punto de partida y consecuentemente necesita la voz de allá tener un rumbo, porque a diferencia de lo que ocurre con colonizadores o con otras entidades, aquí nosotros tenemos una historia, pero una historia viva, una historia que más allá de la cuestión nostálgica se traduce en experiencia humana, y creo que en ese sentido vale la pena involucrar a los jóvenes, a los niños, en la ruta de saber primero en qué lugar están, en qué escenario nos desenvolvemos, cuál es nuestro origen, cuáles han sido nuestros descalabros y nuestros grandes aciertos en la historia de nuestro país y nuestra patria, y sobre todo en nuestra región, y consecuentemente, a raíz de eso, poder establecer ya formas de comunicación y desarrollo que vayan a procurar un bienestar más propicio y sobre todo a elevar lo que siempre vamos a buscar, un principio de igualdad, de justicia, de equidad y de la gran búsqueda de la apertura democrática como un elemento esencial en todas las sociedades. Creo que este evento que formalmente se oficializa pues también tiene un impacto social muy importante y que vale la pena hacer causa común con ello. Y por supuesto, pues nosotros estamos muy contentos que nuestro director nos haya permitido en este momento cerrar este programa pues encantador con la presencia de estos grandes artistas que hemos tenido aquí. Y pues algo que quiera comentar, don Efrén, el tiempo se nos acaba.
prácticamente estamos cerrando este programa de fin de semana, que sin lugar a dudas lo va a disfrutar mucho la población y nuestros queridos televidentes. Pues muy rápidamente desearle a nuestros televidentes pues que pasen un fin de semana agradable, que si van a pasear, que tengan cuidado y bueno, pues la invitación para el lunes muy temprano otra vez a las 7 de la mañana, aquí estaremos como siempre con la línea, porque no hay línea. Le damos la bienvenida, nos da gusto que se haya reincorporado aquí a este equipo la señora Anita González, por ahí la mandan saludar, Maggie Cos, la encontré Anita, te mando un cordial saludo, está muy muy pendiente de estos programas, y a usted que nos ve a través de la televisión, le damos las gracias, y tenemos una cita el próximo lunes a las 7 de la mañana, para que usted pueda enterarse en vivo de lo que sucede en esta compleja y apasionada región que llamamos Huasteca Sur.